respetar los derechos humanos y las garantías individuales de todos los ciudadanos, así como de los tratados internacionales de los que este país haya sido parte y ya haya sido ratificado por el Senado de la República. Desafortunadamente, las luchas sociales que realizaron los hermanos Flores Magón, Ricardo, Jesús y Enrique, quienes fueron los ideólogos más importantes del movimiento revolucionario y que fueron también los que imbuyeron a los trabajadores de esa época, me refiero a los trabajadores de Cananea y Río Blanco, que lucharan por defender sus derechos. Hubo sangre de muchos inocentes, de muchos trabajadores como ustedes, que dejaban su vida en las minas, en Sonora y en Río Blanco, Veracruz. Habla López Obrador, y me voy a referir a López Obrador, no porque yo sea de Morena, sino porque yo di mi voto libre y responsable por el ahora candidato electo a la República de México. López Obrador es la única esperanza para que este caos y esta situación de falta de certeza jurídica cambie en el país, porque necesitamos que los gobernantes sean respetuosos de los derechos de cada ciudadano, que ya no se roben el dinero, como en el caso de ustedes. Miren, los derechos de los trabajadores, como bien lo decía la líder sindical Teresa Ramírez Guzmán, son derechos irrenunciables. Así lo señala el artículo 127 de la Constitución Federal, que por cierto, antes de entrar en funciones López Obrador, los diputados de Morena a nivel federal hicieron una especie de cambio en el artículo 127 para que los sueldos de todos los funcionarios públicos no fueran superiores a los que obtiene el presidente de la República. Y para ello se aprobó una ley federal de remuneración de los servidores públicos. Esto es, que los servidores públicos no van a ganar más de 103 mil pesos mensuales. Pero la pura reforma al artículo 127, que establece, entre otras cosas, que los sueldos de los funcionarios públicos deben ser proporcionables, suficientes e irrenunciables, no basta. Porque los funcionarios públicos, especialmente las presidencias municipales, como es el caso de la Villa, se están basando en una ley federal de disciplina financiera para las entidades federativas y los ayuntamientos. Esa ley de disciplina financiera, sí, concretamente les voy a explicar, se refiere a que los gobiernos de los tres niveles, incluyendo los organismos descentralizados, deben de organizar sus finanzas para que haya un afianzamiento de sus emolumentos, de lo que tiene cada entidad pública para funcionar a la sociedad. Pero esa ley de disciplina financiera está rebasando lo que establece la Constitución Federal, porque los ayuntamientos se están afianzando en esa ley para hacer ajustes en sus economías internas, dejando fuera prestaciones importantes de los trabajadores. Y desafortunadamente, ningún gobierno actual ha frenado esa mala actuación de los presidentes municipales. Me refiero muy respetuosamente al gobernador del estado. El gobernador del estado juró
cumplir, respetar la Constitución y las leyes que de ahí emanan. Así lo señala el artículo 128 de la Constitución Federal. Y no solamente el gobernador, el presidente de la República y todos los funcionarios públicos. Y me refiero que el gobierno del Estado no está respetando ese precepto porque hizo declaraciones al aprobarse la nueva ley de pensiones civiles de los funcionarios públicos del Estado de Colima, que era un día histórico. Y no es verdad, es una regresión a los derechos sociales de los trabajadores. Porque esa ley es, aparte de antisocial, es discriminatoria. Porque establece beneficios de seguridad médica y medicina de calidad a los trabajadores del magisterio. Que no tengo nada con eso. Ojalá que también a los trabajadores burócratas del Estado les hubiera respetado y aprobado esa canonía que le dieron a los trabajadores de la educación. Ustedes están en el sistema de seguro obligatorio que es el IMSS. Ellos están en seguros privados o en beneficios privados, en puertas de hierro y en donde ellos les parezca. Eso es una regresión a los derechos sociales de los trabajadores. La otra cosa grave que tiene esa ley es de que no tiene una sustentabilidad económica. Cuando se aprueba una ley, hay que dejar todo bien claro. El mismo gobierno lo reconoció. Se adeudan más de 800,505,000 pesos. Eso realmente es un crimen. ¿Cómo va a funcionar una institución social si la quebraron? Hay un desfalco económico terrible y todavía en el cinismo, como pensando que todos estamos abriendo la boca, les dan 20 años, como bien lo dijo la líder sindical, para que cubran esos desfalcos. Y luego, en el peor de los cinismos, derogan el artículo 233.2 del Código Penal, que como bien lo dijo la líder sindical, establecía que cualquier funcionario público que dispusiera de las aportaciones o de las cuotas de los trabajadores sería responsable de la comisión de delito y establecía penas de 3 a 8 años y sanciones pecuniarias de manera progresiva. Y eso lo hicieron a modo, porque todos los ayuntamientos adeudan dinero de los trabajadores. Hicieron borrón y cuenta nueva. Y ese es un delito de lesa humanidad. Eso es un agravio, es una traición a los líderes que nos dieron patria y libertad, especialmente a los hermanos Flores Magón, porque fueron los ideólogos de la Revolución Mexicana. Afortunadamente, López Obrador, y no es publicidad, es algo que lo estamos viendo, lo estamos sintiendo. López Obrador habla de una cuarta etapa. Una cuarta etapa en donde el país debe de reivindicarse de todos los derechos sociales que han conculcado los gobiernos de todos los colores, como fue el PAN, el PRD y todos los que han ocupado cargos públicos. Me atrevo a decir que si López Obrador no cumple sus compromisos de reivindicar a los ciudadanos, especialmente a la clase trabajadora, va a haber una debacle económica, política y social que no deseamos. Deseamos todos que luchemos con energía para defender nuestros derechos presionados por las autoridades del Estado que están obligados a cumplir y respetar lo que en la práctica y prueba de ello es que no se han cumplido. Hay amparos, hay demandas laborales, hay una serie de recursos que no han seguido el trámite que señala el artículo 17 de la Constitución Federal de que la justicia debe ser pronta y expedita. El gobierno del Estado se ha convertido en cómplice de la ratería de todos los funcionarios públicos que robaron los dineros de ustedes, porque los sueldos son irrenunciables, porque ese es un derecho social que tiene todo trabajador.
y que no puede ser embargado ni reducido de ninguna manera. Por ello, yo los invito a que se unan con sus líderes, con la Federación de Sindicatos que preside el compañero Belino Flores Jurado, para el efecto de que sigamos la lucha y pidamos la intervención de los nuevos diputados del Congreso local y del gobernador electo para restablecer el orden constitucional, porque el orden está subvertido. El orden constitucional no se respeta. Son inútiles todas las gestiones que hacen los ciudadanos para hacer valer sus derechos, y por eso viene el desaliento. Pero ya va a haber un cambio social que debemos de aprovechar. Y para ya no entretenernos de su fiesta, solamente les digo, ¡viva México!